beautiful the light is coming down on me tonight, and all my sorrows disappear. And round about the world, yes, I've been looking for a world, a world of love, but in vain. Las cosechas son cada vez más flojas. Solo queda un campesino. Bien, entonces no quedará nadie al temblar. ¿Y qué pasa con nosotros? Esos tipos de la compañía petrolífera acabarán por liquidarnos a todos. En realidad ya no tiene objeto continuar peleando con ellos. Esos cerdos son responsables de la muerte de mi marido. Sí, pero tampoco eres la única viuda. Ya vuelve otra vez. Los bastardos ya vuelven. ¿A quién irán a matar ahora? Aquí no hay nadie con hombría para detenerlos. Buen trabajo, Al. Quita la cizaña de las coles nuevas y tendrás una plantación tan grande como la de tu hermano. Ay, estoy verdaderamente orgulloso de vosotros. Escucha, Al, coge a tu hermano y vete a casa. Y comprueba que se lava. Los pies, la cabeza, todo. Pero si se bañó la semana pasada, papá. ¡He dicho adentro! Y si no estáis limpios dentro de 2 minutos, os pondré el culo como un tomate. Vámonos, Dutch. Foster, le hemos pedido con mucha educación que venda su pocilga de granja. ¿Qué quieren? Creo que no ha oído bien. Con toda esa porquería en las orejas. ¡Ay, ya sabe lo que queremos, Foster! ¡Nunca venderé a ninguna compañía petrolífera! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Todavía tienen las orejas taponadas. ¡Vamos a destapárselas para siempre! ¿Qué dices, Foster? ¡No! ¡Nunca jamás venderé! Es extraño, pero no nada. ¿No recuerdas lo que les pasó a todos tus amigos? El último del lote. ¡Vamos a arreglarle las... ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Este es buen sitio. Bajémosle del caballo. Pesa más de lo que parece. Estoy seguro de que estos bastardos tienen músculos especiales. Qué buen sitio para un accidente. No está mal. ¿A qué esperas? Tíralo ya. Ya no te molestaremos más. Nuestra compañía está destinada a convertirse en la más rica de las compañías petrolíferas. Petróleo significa poder
Y los que lo controlan, controlarán probablemente las vidas de los hombres, mujeres y niños del mundo. Nadie es capaz de existir sin petróleo. Y nosotros hemos descubierto el yacimiento más rico justamente debajo de nuestras tierras. Con este poder, nosotros dominaremos el mundo. Los que no estén con nosotros, estarán contra nosotros. En cuanto a esos, tengo un remedio. Como pueden ver, caballeros, estamos conquistando el oeste poco a poco. Un momento, Mr. Lamb. Ha olvidado mencionar el campo en Paradise City. Según mis informes, están teniendo algunas dificultades allí. Sí, Paradise City. Sí. Estamos teniendo algunas dificultades en obtener una pequeña parcela de terreno. Como usted sabe, el terreno elegido por Super Oil está pintado a gris. Y esa pequeña parcela es nuestro problema. ¿Mr. Lamb? Sí. Es para usted, de Paradise City. Perdón. Caballeros, me comunican que Mr. Foster, el propietario de ese terreno, ha sido víctima de un desagradable accidente. Así pues, tengo el placer de anunciarles que la situación en Paradise City puede ser considerada definitivamente resuelta. En ese terreno... necesito ayuda. Pero no acaba de decir que está todo resuelto. La situación sí, pero mi mano está enganchada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mr. Lamb! ¡Vamos, imbécil! Ve a buscar un tipo para la perforadora. A mí tampoco me importaría remojarme el gandate. Gracias, Archibald. Has llegado justo a tiempo. Tengo tanta sed. Voy a tomar un trago y un baño. ¡Ay, un estupendo pienso bien verde para ti!
Luego nos instalaremos en nuestro precioso terreno nuevo y nos concentraremos en las cebollas, sin que nadie nos recuerde el pasado. ¡Hola! Vaya, no le gusta la conversación. Bueno. Owen, ¿y tú por qué estás llorando, Mac? No sé, de pronto me he sentido muy triste. Maldito whisky, hoy apesta cebolla. Señor. Señor Barman. ¿Qué veneno deseas, amigo? Un vaso, por favor. ¿Un vaso de qué? Solo un vaso limpio. Perdone, ¿podría decirme dónde está la granja de Foster? Oye, ¿para qué quieres saber dónde está la granja de Foster? Bueno, verdaderamente no quiero decir la granja de Foster. Ahora esa tierra es mía porque la he comprado. ¡La ha comprado! ¡La granja de Foster! ¿Por qué se ríen? ¿Es que esa tierra no es buena para plantar cebollas? ¡La quiero plantar cebollas! No se rían de las cebollas, son muy buenas para la salud. Si supiesen lo que es bueno para la salud, cogerías las cebollas y te largarías de aquí a toda velocidad, ¿entendido? ¿Por qué? Porque te voy a sacar la maldad del cuerpo. ¡Extra! ¡Extra, extra! ¡Compre su periódico cotidiano, La Voz de Paradise City! ¡Entérense de los últimos incidentes en esta maldita ciudad! ¡Solo 2 centavos! ¿Accidente o crimen? ¡Lea y descúbralo! Si quieren saber lo que ocurre en esta ciudad podrida, lo escondan la cabeza en el petróleo. Lean el periódico y lo sabrán. La Voz de Paradise City dice la verdad por solo 2 centavos. Os veré más tarde, muchachos. ¿No quieren saber lo que pasa aquí? No me digan que en este miserable salón solo 2 personas... Leamos esto juntos, Pulitzer. ¿Accidente o crimen? ¿Crimen? Crimen es una palabra muy fea. Vamos a deshacernos de esta tontería. ¿Por qué se mete en lo que no le importa? Fue un accidente, Pulitzer. ¿Quién dice que fue un accidente? Todos sabemos que fue un accidente. Todos lo saben. Sí, lo sabemos. Fue un accidente. Ahora intenta meterte esto en esa cabezota. Pulitzer, ¿cuándo vas a comprender
que no queremos volver a ver tu estúpido periódico aquí. ¡Se te han caído los periódicos! ¡Cómo no, Pulitzer! ¡Ya! Que esto te sirva de lección, o la próxima vez la noticia serás tú. ¿Eh? Alguien pregunta por ti. ¿Quién? Yo. ¿Quién? ¿Tú? John. ¿Quién, yo? Sí, tú. Ok. Ahora tú, Jim. Ahora tú, John. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, eso creo. Cuidado. Hey, ¿crees que nos vas a asustar con eso? Le llevaré a casa. Gracias. ¿Dónde diablos te crees que vas? Tú y ese viejo ridículo. Aún no he terminado con vosotros. Será mejor que tengas cuidado con él. Espéreme fuera. Voy a ocuparme de ellos. Enseguida estaré con usted. Buena suerte. ¿Cebolla o revólver? Cebolla. Son cebollas, una, dos, tres, cuatro cebollas, contadlas si queréis. El ojo es rápido, pero la mano es más rápida. Las cebollas pueden volveros locos. ¿Cuántas hay ahora? Contadlas, muchachos. Pero tened cuidado que también hay un revólver, ¿lo veis? ¡Ah! Aquí está el revólver. ¡Ah! ¿Qué decís a eso? Ahora mirad más de cerca, dos cebollas y un revólver. Coged una cebolla y añadid un revólver, y hay tres revólveres. Ahora, atentos, atentos, todos son revólveres. Pero no prestáis atención y, claro, los revólveres han desaparecido y solo nos quedan cebollas. No, no, cebollas y revólveres. Mirad fijamente a las cebollas. Uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno. Mirad fijamente a las cebollas. Os he dicho que miréis a las cebollas. Así me gusta veros. Ya hemos llegado. Aquí es. Esta es mi casa. No es el Hotel Palace, pero se está bien. Por favor. Jamás he visto un sitio semejante en toda mi vida. ¿Aquí es donde imprimes tu periódico? Sí, periódico. El único problema es que ya nadie lee los periódicos. Lo has visto por ti mismo, mi fuerte y joven amigo. Lo han amordazado, censurado, quemado. Lo único que quieren que imprima son las esquelas mortuorias. Y la gente que podría leerlo ha terminado toda en esa página. Nunca me salen las cosas bien. Oh, perdóname. No creo que tú y yo hayamos sido debidamente presentados. Mi nombre es Pulitzer, Henry G. Pulitzer, Jack en abreviatura. Yo soy el editor, el propietario, el tipógrafo, el reporter. Y aunque sea triste decirlo, tal vez el único lector de La Voz de Paradise City. Encantado de conocerle. Yo soy Onion. ¿Onion? ¿Onion qué? Solo Onion. Nunca tuve padre. Oh, lo siento. ¿Lo siente?
¿Por qué? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es ese terrible olor a cebollas? Mira, Marianne, pues a decir verdad no lo sé. ¿Soy yo? Así que dejamos Kansas y nos vinimos porque pensé que necesitarían un periódico para informar y distraer a las buenas gentes de Paradise City. Este lugar era un paraíso cuando sus tierras se cultivaban pacíficamente. Pero eso era antes. Muchos campesinos se fueron porque se desanimaban y se produjeron extrañas muertes entre los que quedaron aquí. Todos saben que cierto magnate del petróleo del Paso está detrás de todos estos asesinatos. Y la tierra tira mucho, pero nadie está de... ¿Qué piensas de la era del petróleo? Es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? ¿Puede repetir la pregunta? No, olvídalo. Come. Vamos, come y bebe. Está debajo del plato. Sí. Que aproveche. Señorita Marianne, ¿le molesta el olor? Oh, no. Además, yo adoro las cebollas. ¿De verdad? Sí. Oh, bueno, entonces, deje que le dé un poco. Oh, gracias. Ya es bastante. Está buena, ¿eh? Estaba pensando en lo amable que ha sido al ayudar a mi padre, sobre todo yendo desarmado. Oh, yo nunca llevo armas. Odio la violencia. Bueno, voy a decirte algo. Te guste o no, esos hombres del salón no te dejarán llevar a cabo lo que quieres. Así que te sugiero que en cuanto termines de tomar el café, te marches del pueblo. Pero si acabo de llegar. Este es mi sitio. Acabo de comprarle el terreno a una persona en la feria de Abilín. Me dijo que era una buena tierra. Sí, y te pidió, imagino, muy poco dinero por ella, ¿no? Sí. 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 Sí, me pidió muy poco dinero. Era un hombre extraño. Pero me hizo jurar que utilizaría la tierra solo para el cultivo. Foster. ¿Le conoce usted por casualidad? Pedazo de terreno. He soñado con esto toda mi vida. Un sitio nuevo, lejos de la nueva ola que intenta... ¿Qué es esto? Oh.
¡No os mováis! ¡Manos arriba! ¡Tirad las armas! ¡Ahora levantaos! ¡Levantaos! ¡He dicho que os levantéis! Estamos de pie. ¿Qué quieres? Está bien, daos la vuelta. ¿Pero qué os pasa? ¿Quién estaba disparando? Yo. ¿Con eso? Sí. ¿Y las bombas? ¿De dónde las sacas? No las saca de ninguna parte, las hace. ¿Es así como se recibe a un nuevo vecino? Mi padre se fió de un vecino y acabó en el cementerio. ¿Vuestro padre? Foster nunca me dijo que tuviese hijos. Yo soy Al, el mayor, Al Foster. Este es mi hermano pequeño, Dutch. Encantado de conoceros. Yo soy Onion. Mr. Capone, Mr. Schultz. Ah, vamos. Al y Dutch, ¿eh? Vuestro padre sabía lo que hacía cuando dio esos nombres. Estáis convencidos de que vuestro padre me vendió la propiedad, ¿no? Sí. La escritura y la firma son de mi padre. ¿Tiene alguna duda tu hermano? No sabe leer. Bien, Dutch. Será mejor que empieces a aprender un poco. Si quieres, yo puedo ayudarte. Esta es nuestra casa. Papá murió defendiéndola. ¿Por qué estás tan seguro de que le mataron? Estoy seguro, eso es todo. ¿Hay alguien que os cuide? ¿Algún pariente? Yo le tengo a él y él me tiene a mí. Y no nos iremos de nuestra propiedad. Escuchad, muchachos. He invertido todos mis ahorros en esta propiedad. ¿Comprendéis? Fueron $236 los que pagaste, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, esto es mío. Reconozco el olor. Ok. Coge tu dinero, rompe el papel y márchate. No, juguemos limpio. Si no me doy prisa en plantar las cebollas, será demasiado tarde. Y no tengo ni un maldito centavo para comprar abono. Tendré que pedir un crédito. Eso no es tan fácil. Ok, capitalistas. Vosotros me financiaréis. Y yo levantaré el terreno. Mitad y mitad. Seremos socios. Y nada de trucos, ¿ok? Ok. Aquí tenemos a Foster. El pobre diablo fue encontrado muerto en el fondo de un barranco. Hace solo 2 semanas. Un accidente, según el sheriff. Pero vimos el cuerpo. Y lo más peculiar de todo es que estaba cubierto con un polvillo blanco que no existe cerca de donde fue encontrado. ¿Entonces usted cree que lo tiraron al barranco? Bueno, yo no creo que él saltase. Pero ¿quién puede probarlo? Me gustaría poder hacerlo. Lo único que sé es que desde que empezaron con ese aparato perforador han ocurrido muchos accidentes. Y siempre hay gente que no quiere vender su propiedad a la compañía petrolífera. Y aquí está Armstrong, el viejo Louis. Fue aplastado accidentalmente por un peñasco. Bueno, son cosas que pueden pasar. Vamos, en medio del desierto. Increíble. O Austin, John Austin. Un buen hombre. Le encontraron ahogado en una charca, pero era un campeón de natación. Smith,
El viejo Bill Smith, Bad Bill, le llamábamos. Murió, aunque no lo creas, por el disparo accidental de su carabina. Y él nunca tuvo una carabina, claro. Ah, ya veo que empiezas a comprender. Buena tierra para mis cebollas. Estoy impaciente por ver mi primera cosecha. Onion, si te quedas aquí, la posibilidad de que te maten es pero que muy alta. Así que te aconsejo que te marches. ¡Márchate ahora, antes de que sea tarde! Es la única tienda del pueblo. Sí, y ahora está controlada por la compañía petrolífera. Como todo. Owen, ¿ese es el cebollero? Sí, es el que estaba en el salón. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Eso de que venció a los cuatro? Sí, lo vi con mis propios ojos. No me gusta nada esto. ¿Es tan joven? Terminará como todos los demás. Sí. Tendrá una vida muy corta. Lo que necesitábamos es media docena de hombres tan valientes como él y verían como Paradise City no sería tan... ¿No sería tan qué? Circulen. El sheriff no quiere ver a la gente conspirando. Este es un pueblo pacífico. Sí, como un cementerio. Gracias, Archibald. ¡Hey! ¿Hay algún juez por aquí? Claro. Este es un pueblo respetable. Oye, chico listo, ¿para qué quieres un juez? Solo quiero registrar mis derechos sobre cierta propiedad. El juez vive al final de la calle, hay un letrero. Si sabes leer, claro. ¡Ah, hay un letrero! ¿Te das cuenta, Archibald? Gracias. ¿Has enseñado a ese saco de huesos a leer? Contesta al caballero, Archibald. Esto es para usted. Adiós. ¿Juez Logan? ¡Juez Logan! ¡Juez Logan! ¿Qué pueblo tan extraño es este? Filetes debajo del plato y jueces debajo de la mesa. ¡Juez Logan! ¡Juez Logan! Objeción denegada. Yo no he objetado. De todas formas, ha sido condenado a trabajos forzados. Al fin un whisky decente. ¿Es usted el juez Logan? ¿El juez Logan? Sí, voy a ver si está... Sí, soy yo. Bueno, eso creo. Por favor, ¿puede registrar esto? ¿Tiene usted también un certificado? ¿Certificado de nacimiento? Un certificado de defunción. Lo registraré juntos. La granja de Foster, muchacho. Si está decidido a suicidarse, le prestaré una cuerda. Será menos doloroso. Usted solo tiene que poner su firma aquí. No se preocupe de nada más. Ok, es su pellejo. Deme el sello, el sello, el sello. Sí, sí, sí. Ah.
sujete esos malditos papeles para que se estén quietos. Ah, ya está. Gracias. Le veré en su entierro. Espero que tenga una muerte agradable. Maldito loco. Dijo que iba a registrar sus derechos sobre cierta propiedad. ¿De veras? ¿Qué propiedad? Eso lo vamos a averiguar enseguida, porque no me voy a mover de aquí hasta que salga. Luego caeremos encima. Estupendo. Hace mucho tiempo que no he caído encima de nadie. ¡Ya está en el saco! No, no es leal pegar al saco. ¡Toma eso! Tienes el saco, ¿eh? Yo te enseñaré a pelear. ¡No jugáis limpio! Vaya chico con suerte. Se acabaron las cebollas para él. Caballeros, tengo noticias. El pequeño problema que teníamos sobre la propiedad de Foster ya ha sido resuelto. Y los expropietarios se marchan del pueblo debido a un, digamos, compromiso previo. Bien, pero el terreno todavía no pertenece a Super Oil, ¿no es así, Mr. Lamb? Ahora tenemos que tratar con dos huérfanos. Y seré yo personalmente quien negocie con esos pobres chiquillos aquí mismo. Entonces, podremos por fin terminar con esa dolorosa situación de violencia. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que un agente federal está dispuesto a investigarnos. Ahora, señores, respetando totalmente la ley, podemos ya informar al sheriff. Y mañana iré a Paradise City. La mano es más rápida que el ojo. ¿Quieres cerrar el pico y traerme mi mano, imbécil? ¿Qué quieres, ser un héroe? ¿Un héroe muerto? No, no. Sé sensible, hombre, sensible. Lo que vas a hacer es marcharte del pueblo. Vamos, ahora, antes de que sea tarde. Quiero ver al sheriff. ¿Has visto? Me han atacado, me han golpeado y encima me han quitado mi propio. Muy bien, pues ahora verán. Les vamos a enseñar nosotros. No, 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 de esa forma no, Archibald. No me importa lo que pienses. Ya he terminado de ser amable. Hasta nueva orden. Dios, ¿qué le va a pasar? No importa que todos se enteren de le matarán, seguro. Si esos pistoleros de pacotilla nos persiguen. Pobre chico. Ya estoy harto. Voy a saber quiénes son. ¿Qué? ¿Qué dices? No. Voy a recuperar mi escritura. Qué vergüenza. Este cebollero está jugando con fuego. Espérame aquí. ¿Dónde está el sheriff? ¡Dentro! Thank you.
Buenos días, juez. Perdóneme, señor. ¿Qué quiere? Alguien me ha robado mi escritura de propiedad. ¿Puede probarlo? Claro que puedo. El juez Logan me la registró. Vamos, juez, dígaselo. ¿Es eso verdad, juez? Nunca he visto a este hombre ni su escritura. Pero, juez, ¿qué está usted diciendo? ¡Quieto! Desde el momento que le he visto llegar aquí, me he dado cuenta de que es una persona que crea problemas. ¡Cacharle! Siento algo. ¿Queréis acabar de una vez? Aquí hay algo más. Ajá. Mira lo que hemos encontrado. Ahora ya está limpio. Fuera y no vuelva más por aquí. O la próxima vez será la última. En este pueblo son muy hospitalarios. Alguien me ha robado las ruedas del carro. ¿Puede probar que las tenía cuando vino aquí? ¡Te han arreglado el carro, eh! Muy gracioso. Muy gracioso. ¡Maldita sea! ¿Te has hecho daño? No, se ha caído. ¡Cogedlo! Ahora quiero que me devuelvan mi escritura y las ruedas. Si yo fuese usted, miraría hacia atrás. ¿Ah, sí? Está tratando de engañarnos, ¿verdad, Archibald? Invente algo mejor, serio. ¿Eh? ¿Dónde está el cañón, eh? ¡Ah, el cañón! Lo he quitado. Ocupa menos espacio y funciona lo mismo la mayor parte de las veces. Porque en algunas ocasiones... ¡Cogedle! ¡Cogedle! I just don't know what to do with it. All right. Did you ever try to sit on top of a high roof? Yeah.
último que veremos de su apestosa cara por aquí. Le plantaremos como una cebolla. ¡Estúpido cretino! ¿Archibald? ¡Archibald! ¡Eh, Archibald! ¿Cómo me has encontrado? Oh. ¿Y dónde has encontrado las ruedas? ¿Del coche del alcalde, dices? Bueno, ponte en marcha. ¿Qué pasa? Oh, no. El deber es antes que el placer. Andando. Al irá se asustarán si ven que llegamos tarde. Bienvenido a Paradise City, Mr. Lam. ¿Cuándo van a hacer algo contra esta maldita polución? Este Benjamín, ¿has arreglado lo del hotel? Bueno, he reservado la mejor habitación del hotel para usted, señor. Yo no quiero una habitación, quiero todo el hotel. Pero es que las demás habitaciones están ocupadas. Ya veo, ya. El sheriff dice que todo el hotel está ocupado. ¿Habéis oído, muchachos? ¡Desocupad las habitaciones! Actúa como el padrino. Y cuando se enfada, no hay quien pueda con él. Benjamín, especie de cretino. ¡Al! ¡Dutch! ¿Dónde estáis? ¡Socios! ¡Ah! Ya era hora de que vinieras. Vaya sociedad. Tú te lo pasas bomba mientras nosotros hacemos todo el trabajo. Y mientras yo con 100 tipos empujándome por la espalda. ¡Todos eran gigantes! ¡Todos! Y luego... me quitaron mis gritos. Así que debo deciros que ahora sois los propietarios legales. Y que yo no tengo ningún derecho a permanecer aquí. ¿Habéis dicho algo? Ya entiendo. Será mejor que me marche. Yo vi la escritura. Estábamos de acuerdo. Además, ¿para qué necesitamos papeles escritos? Siempre he dicho que no podía haber encontrado mejores socios. Gracias. Y gracias también a ti, Dutch. Está dormida. Señorita Pulitzer. Señorita Pulitzer, yo lo siento. Realmente soy qué un... ¡Qué fuerte!
fuerte es usted. Bueno, una vez un toro venía hacia mí a toda velocidad y le pegué en plena cabeza y él... Él... ¿Qué está haciendo aquí a estas horas? Papá y alguno de sus amigos quieren hablar con usted. Pero los hombres de Mr. Lamb no deben verle llegar al pueblo durante la noche. Voy a preparar el caballo. No hay prisa. Quiero decir que es mejor esperar aquí hasta que todos estén durmiendo. Se está tan bien con esa luna. Y esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de estar juntos y poder charlar un poco. Bueno, habitualmente... No sé de qué charlar, señorita Mary. Solo tiene que hablarme de las cebollas. ¿De las cebollas? Bueno, una de las mejores es la cebolla amarilla de California. ¿Sí? Sí, es suave, dulce y totalmente redonda. Ay, ¿qué más? Luego está la púrpura de Nebraska. Dime cómo son las de Nebraska. Es picante. Quema. No he sido yo, lo juro. Hemos visto cómo peleabas con esos hombres y al fin sabemos que esos pistoleros no son invencibles. Si estás de acuerdo en ayudarnos, todo el pueblo te seguirá. Eso es verdad. Bueno, ya he plantado y hasta la recogida de la cosecha estoy libre. Así que... ¿Pero qué es lo que vas a hacer? Pues voy a pelear con todos ellos. No. Solo hay una forma de atrapar al sheriff. A Lamb y a sus pistoleros. Y es obteniendo evidencias, pruebas de sus crímenes. Y luego debemos publicarlo todo. Y tal vez ir a ver al gobernador. ¿Alguno de ustedes tiene alguna prueba? No, ni la más mínima. Y si por casualidad alguien tuviera alguna, no viviría lo suficiente para utilizarla. Wood, da de comer al gatito. La cazuela ya está lista. Bien, apuesto 50. ¿Y tú, Ole? Yo doblo. Pon tu dinero, Book. Aquí están mis 50. ¿Tú qué tienes? No tan deprisa. Estoy pensando en que tal vez aumente la apuesta. Deje de beber. Estoy tratando de ahogar mis penas, Mr. Lamb. Jerry, ¿qué hay? Ese comedor de cebollas ha vuelto. Está agitando a la gente. Si está buscando problemas, esta vez los va a encontrar. Y con P mayúscula. ¿Y de qué manera? Vamos a arreglar su carro. Onion está muerto, ¿eh? Creo que tengo que hacerlo todo por mí mismo. Está bien, vamos. No, muchachos. A partir de ahora, nada de violencia. Sí. Será mejor si vosotros tres desaparecéis. Id a Crystal City mañana. Quedaos allí durante algún tiempo. Ya os llamaré. Vamos. Nunca nos podemos divertir. No os preocupéis. El juez y yo nos ocuparemos de esa cabeza de cebolla y de los chicos. ¿Verdad, juez? No, ya estoy harto. No le taparé más sus negocios sucios. ¿Es que no ha oído lo que he dicho? He dicho... ¡Se acabó la violencia! Nos ocuparemos de ellos legalmente. Todo lo que necesitamos es su firma, como de costumbre. ¡Ahora vamos! Benjamín. No queremos ir a la escuela. Debéis dar las gracias a Mr. Lamb. Nos va a enviar a una escuela realmente bonita. A cargo de la compañía Super Oil. Os gustará, chicos. Es un sitio precioso. Es una bonita y gran ciudad. Sí, muy bonita. Y me imagino que durante el viaje ocurrirá un accidente. Se está haciendo todo legalmente. Mira esto. Es una orden de los tribunales. Firmada, sellada y todo lo necesario. Ya veo, ¿ya? Pero yo también tengo un pedazo de papel.
Dice que los chicos se queden aquí. ¿Dónde? Ven más cerca. Bueno, chicos, de esa forma vamos a estarnos aquí toda la noche. Dejadme probar. Mira, mira cómo se hace. Ahora fuera de aquí, carroña. Y tú también, lárgate. Eso les durará bastante tiempo. Gracias, socio. Bueno, debo deciros algo. A mí tampoco me gustó nunca la escuela. ¿Debemos decírselo? Tenemos la prueba. ¿Qué prueba? Esto lo tenía papá en su mano crispada cuando lo encontraron muerto en el barranco. Sí. Es de la silla de montar de Stinky. No hay la menor duda. Pobre Foster. Por esa razón los muchachos se han ido del pueblo esta mañana. ¿En qué dirección? Hacia Crystal City. ¿Crystal City? Sé lo que estás pensando. Y lo que yo estoy pensando es que será mejor que no vayas solo. Lo que necesitas es una prueba para ponerla ante el sheriff. Alguna evidencia documental, una evidencia irrefutable. Así que lo he preparado todo para que te acompañe el mejor reportero de la voz de Paradise City. Se acopla. Y es su silla. Ellos deben andar por ahí. ¿Qué buscan, señores? Pues... al dueño del caballo, ¿verdad? Sí. Os esperan. ¿Dónde? En la fábrica de harinas. ¿Aquí dentro? ¡Oh, Dios!
podía respirar. Ah, eres tú. Ese indio debe estar por aquí en algún sitio. Mira allí. Gracias. De nada. Oh, esta es mi chica. ¿Qué? ¿Aún no tienes bastante? ¿Eh? Esto te hará cantar. Nunca. ¡Montad en vuestros caballos, idiotas! ¡Id allí inmediatamente! Onion y ese imbécil de periodista han agarrado a Stinky. Lo que estarán probablemente haciendo ahora es tratando de que les diga la verdad sobre lo ocurrido a Foster y a los otros. Bueno, yo soy la ley aquí, Mr. Lam. No tiene nada que temer. Trataremos de que no se sepa nada. Se equivoca, sheriff. Serían más estúpidos si se lo entregasen a usted. Lo que creo que harán es entregárselo al Marshal Federal en El Paso. Y eso será el fin de la Super Oil. Ahora, lo que debemos hacer... Lo que debemos hacer es atraparlos y ocuparnos de ellos de una vez para siempre. Pero si usted ha dicho que basta de violencia. Sheriff, le voy a enseñar cómo se mata a un hombre legalmente. Si quieren dirigirse hacia El Paso, deberán venir por aquí, ¿no? Sí. Ahí es donde nos encontraremos con ellos. Nos encontraremos con ellos exactamente aquí. Si alguien se ríe, le romperé las narices en cuanto saque mi mano de este tabique. ¡Silencio! ¿Pasa algo, Mr. Lang? No sé lo que es, pero presiento que el mundo va a oír hablar de esos tipos. ¿Qué más queréis de mí? Ya he confesado, ¿no? Solo queremos que firmes tu confesión ante el sheriff del Paso. Eso es todo. Si es que llegamos a El Paso. Final de trayecto, Onion. Desata Stinky. Ok. Usted tiene razón. Solo sé que me vas a dejar libre. Es tan estupendo volver a ver a mis amigos otra vez. Sabía que no me abandonaría. ¡Adiós, amigos! ¡Oh, Manitou! Acógeme en las verdes praderas. Una gran raza a los indios, práctica y precisa. ¿Sabéis lo que sois? Una pandilla de locos. ¡Locos, locos, locos! Sois un par de asesinos con mucha sangre fría. ¿Quién? ¿Nosotros? Sí. Todos hemos visto cómo matabais a Stinky, ¿verdad, muchachos? Las armas son de Onion. Claro, las reconozco. Son de ese bastardo. Yo no. Onion y Jack Pulitzer. Quedáis detenidos por asesinato en primer grado. Tengo la impresión de que tú y yo hemos sido vendidos. Sí. ¿Y qué pasaría si alguien hablase? No temas. Aquí no hay nadie que quiera hacer de testigo. No cuelguen a estos hombres. El tribunal ha escuchado las declaraciones del sheriff y de 11 testigos más. Todos están de acuerdo en que Onion y Jack Pulitzer, los acusados, mataron a un hombre desarmado disparándole por la espalda. Antes de pedir al jurado que haga saber su veredicto,
Si en la sala se encuentra algún testigo de la defensa, que se dé a conocer. Damas y caballeros, un poco de buena voluntad, por favor. Vamos. No hay ningún testigo para la defensa. Señoría, ¿puede formular la defensa una petición? Proceda. Sería recomendable que tuviésemos como mínimo un testigo de la defensa. El jurado puede retirarse para emitir su veredicto. No es necesario, juez. Ya hemos decidido el veredicto. ¡Culpables! ¡Ah! Estoy contento de que todo haya terminado y de quitarnos la peste. ¿Quién tiene el dinero para el juez? Encima del mostrador. ¡En orden! Antes de que este tribunal pronuncie su sentencia, tienen los abogados. Solo quiero decir que es usted la triste silueta de un hombre, juez. Habiendo escuchado los testimonios y el veredicto del jurado, no tengo elección y debo condenarles a los dos a ser ahorcados. Esta justicia será llevada a cabo mañana. Oh, no puedo soportar este ruido. Pronto vamos a poder dormir durante mucho tiempo. Ten cuidado. ¿Qué es lo que queréis? Queremos ver a nuestro amigo. Es nuestra última oportunidad. ¿Qué es eso? Ah, le traemos algo de comer. Está bien. Dejadle. Dejadle que se coma esa basura. Apestará en el infierno. ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Qué estupendo volver a veros! ¿Eso es para mí? Mucho tiempo para imprimir una edición así. ¡Ah! Vamos, chicos, no podemos perder tiempo. Cada cual en Paradise City tiene que tener un ejemplar, ¿eh? Gracias. 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 ¡Qué fría estás! Anda, ve allí. Y nada de trucos. No ha sido difícil encontrarte con este olor a cebollas. Bla. Contra la pared, vamos. Tú también, cariño.
Y cuidado que esta... ¡Adiós! Ya los tenemos, ¿qué proponéis que hagamos? Tengo una idea. He mirado por todas partes, no hay ni rastro de ellos. Han desaparecido. Buck y los otros aún no han vuelto. Tal vez los hayan encontrado. Los hemos encontrado. Los hemos encontrado, sheriff. ¿Qué clase de juego es este? Amigos, venid a leer esto. Mirad, es la confesión de Stinky. Esto es una lista de todos los tipos que hemos liquidado. ¡Maldita sea! ¡Hasta tienen pruebas de todo el dinero que el petrolero nos ha dado! ¡Ese maldito Pulitzer! Esto apesta. Pero si todo es verdad. Quiero decir, tu ropa interior, es que no te mudas nunca. ¿Qué pasa con los ejemplares del periódico, Mr. Lamb? Deshaceos de ellos, destruidlos todos. Pero principalmente quiero a este comedor de cebollas vivo o muerto. ¿Está claro? No le hagáis daño. Quiero dejar esto a... ¡Por fin le han descubierto! ¡El hombre de las cebollas nos ha salvado! ¡Vaya día! ¡Vean todos sobre el mundo! ¡Al fin la verdad! ¡Compren su ejemplar aquí! ¡Por fin los hemos descubierto! ¡Esto ya es otro pueblo! ¡Al fin la verdad! ¡En el superiódico gratis! ¡Está bien! ¡Destruid esos periódicos! ¡No quiero verlos más! ¡Fuera! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera! ¡Quita de esto de las calles de una vez! ¡Bum! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Moveos! ¡Fuera de aquí todos! ¡Tú también! ¡Fuera todos! Quiero ver todos esos periódicos quemados en 5 minutos. ¡Vamos! No puede hacer eso, sheriff. Usted y todos los suyos están acabados. Y también Lab. Es inútil, sheriff. Es demasiado tarde para impedir que la verdad se sepa.
me dice ahora de la ley, sheriff? Ahora solo hay una ley. Mi revólver. Mira tu arma, comedor de cebollas. No es demasiado tarde. Estás solo. Estoy acostumbrado a estar solo. ¿Cebolla o revólver? Revólver. Está muy favorecido, sheriff. ¡Mister Lam! Está acabado, Mister Lam. Tiene una mano de oro, pero nada para agarrar con ella. No queda nadie. Lo he visto todo. Te has arreglado muy bien con esos imbéciles, pero ahora tendrás que negociar conmigo.
No voy a dispararte. Haría de ti un héroe y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Voy a hacerte picadillo, Onion. Cuando acabe contigo, todo el mundo en Paradise City vendrá a comer en mi mano. No tiene una mano que aguante tanto. ¿Qué piensas del negocio del petróleo? Vale cabeza hacia una crisis de combustible. Los árabes le van a fastidiar como no tenga cuidado. ¡Estás aplastando el hígado! ¡Hígado con cebolla! Ahora. Disparo uno, dos, tres. ¿Sitio que yo? Después de haber examinado las pruebas, este tribunal decide que todas las adquisiciones hechas por la compañía Super Oil sean declaradas nulas y sin efecto. Queda decidido que cada cual recupera su propiedad y... ¡al diablo con la gente del petróleo! ¡Bien dicho! Y ya es hora de que Texas se convierta en un estado seco. A partir de ahora. ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a volar todo lo que han puesto! ¡Lo volaremos hasta el cielo! ¡Apartaos! ¡Fuera! Continúe, Mr. Lamb. Andamos retrasados en la siembra. ¿Significa eso que no te interesa $1,000,000 en un banco suizo? Continúe. Lo está haciendo muy bien. Se está portando muy bien. Pero trabaje más rápido. ¡Benjamín! ¡Siento algo familiar! ¡Petróleo! ¡Es petróleo! ¡Oh, no! Es que no hay un solo sitio donde pueda acabar sin encontrarme con esa porquería negra. Este no es sitio para nosotros, archivar. Ve con Dios. Ten cuidado, Onion. Por favor, vuelve pronto. Prometido, señorita Mary. He tenido mucho gusto en conocerte, Onion. Y deja que te diga que cualquiera que sean las vicisitudes que el destino te tenga de paradas, siempre encontrarás un techo donde cobijarte aquí. Pero, Dutch, nunca habías hablado antes. No. Es que nunca tenía nada que decir. Tienes razón, amigo. ¿Para qué tanta palabrería? ¡Vamos, Archibald! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!
We will sing and all the world will still be going around.